Apreciados seguidores de Corrillos, bienvenidos a Yo Opino, el espacio que hemos creado para mostrarles las historias detrás de cada columna que se publica en el portal web corrillos.com.co. Soy Jairo Vargas León, abogado, economista, magíster en filosofía, doctorando en derecho, docente universitario y columnista de Corrillos. Y seré quien oriente este programa que estará cargado de anécdotas, de denuncias, de críticas y de reflexiones. Y en esta emisión de Yo Opino, dos importantes columnistas quienes con sus temas abordados en sus textos lograrán una gran aceptación del público general. A primera hora, la profesional en administración de empresas, magíster en administración de empresas, con énfasis en gestión estratégica de mercado, y docente universitaria Jenny Paola Rangel Chávez. Y luego tendremos una conversación bien interesante con la joven y carismática abogada Paola Guarín, experta en temas públicos. Ella, por su vinculación con el Estado, conoce a fondo el funcionamiento del mismo. Prepárense que estamos listos para conocer en Yo Opino las historias de los principales opinadores de Santander. Ya vamos. En Colombia hemos recibido diferentes olas de migración venezolana. Sin embargo, desde el año 2016 hasta hoy, el aumento en los flujos migratorios en búsqueda de oportunidades por la crisis humanitaria en su país de origen ha marcado las cifras altas de migración. A agosto de 2021, hay 1.842.390 ciudadanos venezolanos en el país. Santander es el octavo departamento que recepciona 97.102 refugiados y migrantes venezolanos, según Migración Colombia. Y de estos, el 66.6% se encuentra en el registro del Estatuto Temporal de Protección al Migrante, una apuesta del Gobierno Nacional para una migración segura, regular y ordenada. Desde el Gobierno Departamental y bajo nuestro lema Siempre Santander, trabajamos con decisión para coordinar y articular la mejor atención a la población de refugiados, migrantes y retornados, como parte de las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023. Contamos con espacios de trabajo como la Mesa de Gestión Migratoria Santander, con presencia de Gerencia de Fronteras, el Grupo Integral de Flujos Migratorios Mixtos, Cooperación Internacional y Secretarías como entidades. De igual forma, promovemos el trabajo a estas familias en las mesas migratorias municipales y distritales. Trabajamos en conjunto con Migración Colombia en el Grupo Especial Migratorio para la ejecución de acciones de control y prevención de situaciones de riesgo a refugiados, migrantes y retornados. Coordinamos y articulamos oferta de servicios para esta población en 207 reuniones con entidades nacionales territoriales, Gerencia de Fronteras y Cooperación Internacional que le apuntan a la gestión de atenciones en diferentes sectores: salud, educación, orientación, regularización y medios de vida. Durante los meses de pandemia, atendimos a la población refugiada, migrante y retornada con mercados, insumos, salud, educación, entre otros. Promocionamos y apoyamos el ingreso de población migrante y refugiada a la plataforma de Migración Colombia en los 87 municipios del departamento, con énfasis en 10 municipios priorizados. Capacitamos a 431 personas de las administraciones municipales y 250 de la población refugiados y migrantes sobre el Estatuto Temporal de Protección y otras temáticas migratorias. Consolidamos el mapeo de oferta de servicios a población refugiados, migrantes y retornados, identificando 71 instituciones que generan 461 servicios en diferentes sectores. Por último, participamos en 12 proyectos especiales en beneficio de la población refugiada y migrante, con agencias internacionales y entidades nacionales que benefician a más de 4.000 personas. Bueno, le damos gracias a Dios al programa SI Frontera, que creyeron en nosotros. No tenía la mesa, ahora ya tengo mesas, tengo silla,
en una licuadora y tengo para tajar las papas. Gracias a Dios, a la Unión Europea, a la Corporación Alemana, a la GIZ, a la Corfa, Gobernación de Santander, por ese apoyo que nos ha dado económicamente para poder salir saliendo adelante, emprendiendo y para poderle dar un mejor futuro a mi familia, a mis hijos. Nuestro objetivo será siempre apoyar, ayudar y orientar a quienes ven en nuestra tierra un hogar. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Volvemos a Yo Opino. En esta sesión tenemos a la doctora Jenny Paola Rangel Chávez. Ella es una profesional en administración de empresas y a su vez tiene un estudio en magíster en administración de empresas. En su vida laboral hemos observado una importante experiencia en el sector financiero de la ciudad. ¿Cuál es la experiencia que nos puede relatar con ese sector financiero de la ciudad? Por supuesto que sí. Iniciando las prácticas, lo recuerdo, da vivienda, la parte operativa. Luego inicié en la parte comercial con el Fondo Nacional del Ahorro, en la parte de crédito hipotecario. Después ingresé al Banco Popular, también sector bancario en caja. Después a la parte comercial, en el tema de las libranzas. Y ahí duré bastante tiempo hasta que se llegó su ciclo. Tuve la oportunidad de escuchar una vez a un profesor de la Universidad de Barcelona que nos visitó hace unos años en Bucaramanga y le llamaba la atención el número de corporaciones financieras que había en la ciudad, que era equivalente al número de universidades que había allí. Eso significa que tenemos una tendencia en el santandereano al ahorro, podríamos decir que hay una cultura en ese tema. ¿Por qué hay tanta proliferación de corporaciones financieras en Bucaramanga? Porque a los santandereanos nos encanta endeudarnos, ¿sí? Nos encanta adquirir crédito para nuestros proyectos de vida, para realizar nuestros viajes, inversión, ya sea en educación incluso. El tema de los pensionados también, ellos son muy apetecidos por el sector financiero hacia los créditos, ¿sí? La cultura del ahorro también está pues algo nivelado en el sector. No es que sea como tan apetecido el tema, pero pues esa es la idea de educar a las personas en el tema de la cultura del ahorro, así que cuiden y manejen muy bien el tema de las finanzas. En su experiencia como administradora de empresas, ¿cuál es el comportamiento empresarial que tienen las empresas de Santander? Bueno, actualmente, debido a la reactivación económica, hemos notado que las empresas en el sector actualmente han empezado a entrar en furor en el tema de la virtualidad, ¿sí? Ya que a raíz de lo sucedido con el confinamiento, las que estaban en un inicio se reinventaron, ¿sí? A iniciar sus negocios virtuales, y una gran cantidad de empresarios iniciaron desde sus hogares debido al encierro, al confinamiento, a iniciar sus ideas de negocio por medio de la virtualidad, aprovechando pues este acontecimiento. Y pues debido al tiempo que estuvimos encerrados, pues ellos iniciaron
con sus emprendimientos de esta forma, haciendo que actualmente pues los negocios empezaran a abundar en el sector actualmente para generar empleo también a las personas que de pronto se vieron afectadas por la crisis. En uno de sus artículos lo titula La poderosísima carrera de administración de empresas. ¿Qué tan poderosa es? Es tan poderosa, tan poderosa, que nos permite trabajar y desempeñarnos en cualquier empresa del sector sin ningún problema. Podemos estar en el sector salud sin ser médicos, porque en cualquier entidad requiere un administrador de empresa, alguien encargado de organizar, planear y controlar los procesos administrativos. En cualquier empresa requieren a un administrador, por lo tanto, pues es muy apetecida esta carrera. A mí me llamó la atención en una conferencia que le escuché a uno de los grandes administradores de empresas del país, que es Alberto Merlano Alcocer, que fue vicepresidente administrativo de Ecopetrol. La Universidad Autónoma lo invitó precisamente a un evento académico allí y me llamó la atención una afirmación que hizo él, que el administrador debería tener horas de vuelo, que entre otras cosas ser administrador debería ser incluso más que del pregrado, debería ser incluso a nivel de especialización o de maestría. Es decir, eso de las horas de vuelo, ¿qué tanto incide en el administrador de empresas? Claro, entre más estemos familiarizados con el tema, capacitados respecto al proceso de organización, planeación y control, podemos desempeñar de una mejor manera todos los procesos al interior de la organización y llegar a ser más productivos respecto al tema en el que nos estemos desempeñando. ¿Sí? Somos multidisciplinarios, sabemos de toda la gran cantidad de materias, el tema de marketing, el tema de la estadística, el tema financiero. ¿Sí? Entre más empapados estemos del tema, los conocimientos en los cuales hay que estar actualizados constantemente, pues vamos a lograr mayor productividad. En uno de sus artículos nos habla del tema del subempleo. ¿Qué significa eso del subempleo? Sí, por supuesto que sí. El subempleo hace referencia a la remuneración insuficiente o por debajo del perfil académico en el que se encuentre la persona y en las horas, la cantidad de horas que está trabajando la persona de acuerdo a su perfil, que no trabaja en el tiempo suficiente, el tiempo legal establecido, ¿sí? O que están retribuidas por debajo del mínimo. ¿Sí? Desde mi experiencia, pues puedo decir que en cierta parte de mi vida hice parte de las cifras de subempleo, puesto que debido a la necesidad tuve que aceptar empleos que estaban por debajo de mi perfil y en cuanto al pago, a la remuneración también. ¿Sí? No es fácil después de ejercer una carrera, de todas formas, ingresar de inmediato a ejercer la profesión. Entonces debemos adquirir esa experiencia que nos da la empresa mientras pues buscamos algo que está de acorde a nuestro perfil, a nuestras capacidades para poder poner en práctica los conocimientos. ¿Sí? Entonces sí, en cierto momento hice parte de ese tema, por eso quise abordarlo, porque desde mi experiencia podría decir que a los chicos, a los jóvenes actualmente les digo, no es fácil, ¿sí? de inmediato lograr enganchar con una empresa a aplicar los conocimientos de acuerdo a su profesión, pero eso sirve para ir adquiriendo experiencia, la experiencia que tanto se solicita. Y más adelante esas experiencias les pueden servir a lo largo de su vida. ¿Podríamos decir que el subempleo es un desempleo disfrazado? Sí, sí se puede decir. Sí, es
Precisamente una solución que algunos le daban al momento, al desempleo, era que hubiesen empresas que manejaran el tema, aunque sea del subempleo, que contrataran de pronto a personas por hora, que los empleados, las personas que estén dispuestas a laborar por el deseo de ingresar a la fuerza laboral, se vieran en la necesidad de aceptar trabajar así por horas y con un salario pues que esté de pronto por debajo del mínimo o por debajo de su perfil profesional. No es un empleo como tal, porque no tiene todas las condiciones que ofrece la parte legal. Entonces, por eso es un desempleo disfrazado. En Colombia, al igual que en América Latina, tenemos una economía muy informal. Es mucho más creciente y de mayor significado que lo formal. Entonces, frente a esa informalidad tan creciente, ¿cuál es el rol? ¿Qué papel juega allí el administrador de empresas? Con el tema del emprendimiento, ¿sí? Que no se mentalice a salir de la universidad y emplearse, ser un empleado más, sino que tenga su experiencia en el área del emprendimiento, que ayude a generar empresa en el sector para con esto emplear a más personas que lo requieren. Eso yo lo recalco mucho en mis estudiantes, los incito a que vayan más allá de pensar en voy a salir a buscar empleo, que mejor sean creativos, busquen, investiguen cuál es la necesidad actualmente de los clientes para apuntarle a un sector específico en el cual puedan generar empleo, puedan ser empresarios, buscar su propia empresa, ya que tienen todos los conocimientos, pues con eso les puede servir para generar empleo y ayudar a las personas que de pronto no tienen la facilidad de hacerlo. Yo en mi momento tuve mi emprendimiento como administradora de empresas, tuve mi restaurante Café Bar en San Gil. Tuve la oportunidad de generar empleo y de vivir esa experiencia del emprendimiento en San Gil, capital turística de Santander, de generar empleo y tener mi propio emprendimiento. Sí, que no es fácil, sí, al inicio tiene sus dificultades, pero es muy bueno realmente esa experiencia. O sea, ello corrobora lo que se dice de que empleo no hay, trabajo sí hay mucho. Sí, sí, señor. Trabajo sí hay, y hay también que generarlo, y hay que generar el empleo, porque necesidades por satisfacer en el sector bastantes, sí que las hay. Siempre estamos cambiando constantemente de gustos. Lo que nos gustaba en una época, a la época actual estamos cambiando esos gustos, y para eso están las empresas, las personas, para que sean creativas y busquen la oportunidad de satisfacer las necesidades. ¿Qué anécdota recuerda de frente a ese proceso de emprendimiento cuando lo generó en San Gil? Uy, bastantes. Una experiencia, bueno, las horas que teníamos que dedicarle, porque no es fácil, pero es el gusto que se tiene, y por experimentar, vivir esa experiencia. Yo estaba en la universidad, tan solo adquiriendo los conocimientos del pregrado, pero ahí le pude aportar algo. Entonces los fines de semana viajaba a trabajar allí, y bueno, como era un bar, a la vez era un restaurante, entonces hasta tarde de la noche nos quedábamos hasta que el último cliente se acabara su cervecita, al otro día madrugar bien tempranito a abrir, porque pues también estaba el tema del restaurante que se abría para ofrecer desayunos. Incluso enfrente teníamos un hotel, entonces de allí también nos colaborábamos, y había como un clúster turístico, un mini clúster, porque estaba la parte del restaurante, del bar, al frente quedaba el hotel, entonces había un apoyo mutuo entre empresarios. Entonces sí, la experiencia es a las tardes, hasta tarde de la noche trabajando, y al otro día madrugue a abrir nuevamente el restaurante para
todo el día tenerlo abierto. Luego se venía que la hora del almuerzo, luego por la tarde se cerraba un poco para descansar y abríamos para hacer las 11 y luego en la noche regresar nuevamente al bar y así, una bonita experiencia. ¿Por qué su artículo considera que el trabajo es bendito? Porque lo estableció desde, hablando en términos religiosos, desde la época de Jesucristo. Él fue un hombre muy trabajador, tenía a sus 12 apóstoles, a sus subordinados, a sus amigos, compañeros, siempre buscando la forma de servir, de trabajar en algo, de estar ayudando a los demás. Y eso es lo que implica el trabajo. El trabajo es servir, ¿sí? Servirle al cliente, ofrecer el mejor servicio, es una bendición, ¿sí? La experiencia por la cual me llevó a escribir ese artículo, si me permite contarla. Claro que sí. Un poco corto. En las redes sociales uno pues entiende que cualquier comentario está sujeto a crítica, por cualquier motivo, sea para bien o para mal. En algún momento un personaje de la vida pública estaba cumpliendo años y quise postearle en su imagen de cumpleaños que feliz cumpleaños. Entonces una persona que al parecer no le cabía bien el personaje empezó a criticarme, porque yo le decía, doctor, qué tal cosa. Y comentarios van y comentarios vienen y al final me dijo, necesitaba de libranzas. Y yo, es un trabajo, por qué lo voy a tomar como una ofensa? ¿Sí? El trabajo es una bendición, si no lo necesitáramos, entonces nadie trabajaría, ¿sí? No estaríamos para suplir una necesidad. Quise ponerle el tema de bendito porque investigando quién era la persona que me había hecho ese comentario, pues pude ver que era una persona muy religiosa y que sus estados y que Dios y que esto y aquello. Entonces, vea que hasta Dios lo establece como una bendición, ¿sí? Él en su época lo vivió. Todo trabajo es bendito. Debemos agradecer la oportunidad que nos dan las empresas para laborar. Muy bien, doctora Jenny Paola, hemos tenido el privilegio de contar con su experiencia, con su saber en la parte de administración y en su experiencia también como docente. Le agradecemos mucho el haber participado en este espacio de Yo Opino. Me permito invitarlos entonces a escuchar unos mensajes de interés y ya retornamos en Yo Opino. Sobre el anillo vial sentido Girón, Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Este
EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número uno a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. Sin ti no es fácil. Y yo tengo fe. Luz, ya ven a mí. Tú eres quien me sana. Ya huy a mí. Ay, culana. Buso a mí. Aún culana. Quien me levanta es tú, es solo. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Retornamos nuevamente a este espacio de Yo Opino. Tenemos hoy el gusto de presentar a la doctora Paola Guarín Carreño. Ella es abogada, egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y con una gran experiencia en la parte ambiental, en el derecho disciplinario administrativo. Además ha sido docente, litigante y consultora. Una experiencia muy importante que le da un perfil público muy significativo para que nos comparta desde ese punto de vista su experiencia. Actualmente, ¿en qué espacio laboral está, doctora Paola?
Bueno, actualmente soy consultora en el sector público y privado, enfocadas en áreas ambientales, administrativas y de derecho comercial en Santander y pues en la parte Caribe con algunas entidades. ¿Qué podríamos decir acerca del diagnóstico ambiental en Santander? Es un tema muy complejo, sin embargo, desde lo que es la conversión jurídica y técnica, que es la que me he logrado desempeñar, indiscutiblemente falta una sinergia de toda la articulación de muchos municipios para solucionar temas sensibles como el Carrasco, la disposición de nuestros residuos, que es una necesidad prioritaria, urgente, que desde hace más de 20 años, con muchos fallos de orden administrativo, se ha ordenado su clausura, pero bueno, vemos aquí que sigue y sigue y continúa la afectación a estos fallos y que afectan el bolsillo también de los ciudadanos y no tenemos soluciones óptimas y precisas o contundentes a esta problemática. Hace alrededor de unos 15 años se terminó la reubicación del Carrasco, un espacio que cuando se construyó hace 30 años destruyó acuíferos, no tuvo la planeación adecuada, ni se hizo la perspectiva de que realmente iba a ser el espacio determinante para eso. Desde ese punto de vista, el área metropolitana de Bucaramanga tiene que dar una respuesta de coordinación frente a ese tema. Desde ese punto de vista, ¿cuál es entonces ese tema tan importante de salud pública para el área? ¿Cuál es la perspectiva que tiene actualmente? Pues yo creo que la perspectiva debe ser surgir desde los mismos planes de desarrollos municipales. Deben de dar una solución óptima al tema de la disposición de sus basuras. Pienso que cada municipio debe propender por dar también unos procesos de recirculación en todo lo que tiene que ver de los residuos, de los plásticos, de los residuos aprovechables o no aprovechables, también de lo que tiene que ver con los residuos de, digamos, los de compostaje, que también se puede hacer un trabajo formidable. Entonces pienso que desde cada municipio, con la iniciativa desde sus diferentes secretarías, deben abordar esta problemática y darle solución efectiva a esta problemática. Igual pues con el tema del agua, pues también es un tema muy importante, el tema del recurso hídrico, ¿no? Entonces también es uno de los digámoslo así, de sus consignas que tienen los futuros representantes municipales o burgomaestres en el tema de lo que tiene que ver con la gobernabilidad del recurso hídrico en la región, que es muy importante. Actualmente se habla mucho de la gobernanza del agua. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el futuro del recurso hídrico precisamente cuando se ha puesto en escenario prospectivo el tema de la represa de Tona para poder surtir de agua al área de una manera prospectiva? ¿Cuál es el futuro del recurso hídrico en el área metropolitana? Yo pienso que esta es una problemática escalonada. Viene desde la misma preservación y conservación de lo que son los páramos o los montes altos andinos, que son los que de una u otra manera surgen en más de un 60 o 70% de las cabeceras municipales de la región, como es Floridablanca y Bucaramanga y toda el área metropolitana. Entonces, yo creo que desde ahí debe partir, desde la protección y gobernanza del agua, parte desde la misma conservación y protección del recurso hídrico, desde ahí, desde los páramos, desde los nacimientos, y de ahí toda la distribución del recurso hídrico. Y gobernanza no es más ni menos sino esa participación también coetánea de la sociedad, no solamente de las entidades, desde lo público, sino también desde lo privado y desde lo social. Aquí hay que vincular a todos los actores que se vinculan de este recurso hídrico, porque sin el recurso hídrico no hay vida, no tenemos desarrollo. Entonces, él dice que en muchos aspectos de la hidrología hay muchos países que están sufriendo por este recurso hídrico. Nosotros somos un país cuya cadena andina surte de más del 70% de recurso hídrico consumible en todas las cabeceras municipales. Entonces, a lo que se le debe apostar es a esa política de gobernanza, donde entre todos podamos conservar ese recurso, no malgastarlo, cuidarlo y generar estrategias también para su aprovechamiento. Dentro de eso hay un tema transversal, que es el tema de la cultura ambiental. ¿Cómo percibe usted ese elemento y el papel que han generado las instituciones frente a ese tema?
Yo pienso que más allá de las instituciones está dentro de los hogares. Todo empieza desde casa. Si nosotros no generamos cultura ambiental con nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros conocidos, no tenemos un futuro en el tema de cultura. Las entidades son un factor muy importante, las universidades, la academia juega un papel súper relevante, porque desde la misma academia con los proyectos de grado se puede incentivar desde el área profesional de estos futuros, futuros próceres de Colombia, pues hacer una obtención de un mejor de estos recursos y de esta educación ambiental. Ahora, otro aspecto muy, muy importante en lo que tiene que ver con la educación ambiental es cómo está la pedagogía de nuestros colegios en ese tema, cómo están las escuelas del país, cómo está la escuela desde lo rural incentivando ese desarrollo sostenible o esa pedagogía ambiental. Vemos que hay vacíos enormes en lo que tiene que ver con pedagogía desde sus cimientos básicos de educación. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos darle ese valor agregado de la cultura ambiental cuando ni siquiera hay una cultura sexual? ¿Sí me entiende? Una pedagogía sexual. Entonces todo es un entrenaje, ¿no? Todo es como un concatenaje de muchas áreas que se deben vincular en estos procesos educativos. Desde luego la parte pública y privada es un incentivo, pero siento que deben hacer desde cada núcleo fundamental, que en últimas es la base de la sociedad. Usted como mujer nos ha enfocado también en algunos de sus artículos la participación política de la mujer. Mucho. ¿Cuál es su lectura frente a esa participación política en Santander? Bueno, yo pienso que la voz de la mujer en la política es muy importante, y más que la voz, se necesita de liderazgo femenino en Santander. Es un grito, digamos, que justo y necesario en esta coyuntura social, ya que pues representamos menos del 35% de la participación en nuestro territorio, cuando nosotros somos más del 60% de la población. Sí, no, ese tema inequitativo. Somos representatividad en el tema social, pero no estamos representadas en el tema político. Entonces considero que así como los hombres han tenido su participación, las mujeres también merecemos un poco más de participación política, y no a base de proyectos de ley que generen equidad de género. No, ese no es el tema, es un tema de cultura. Es un tema de cambiar esa percepción de que una mujer no está en un segundo escaño del hombre en liderazgo o en participación política, sino por el contrario, tiene las mismas capacidades que los hombres. Y desde luego siempre escribo para incentivar a esas futuras generaciones para que se sumerjan a la política y tratan de hacer un ejercicio político desde su comuna, desde ser ediles, desde ser alcaldesas, desde ser gobernantes, en fin, desde representar su patrón social. Entonces siento que sí necesitamos un poco más de activismo político, y eso se debe incentivar desde la academia, también desde los hogares. Necesitamos voces femeninas que representen ese día a día de la mujer santandereana, que es la que lucha por esos hogares santandereanos. Además, que debemos tener en cuenta uno de los índices de donde más cabezas de familia en la región son los santanderes. Entonces, si hay más mujeres cabezas de familia liderando estos procesos familiares, económicos, donde hay una mamita donde hace doble rol, pues es ahí donde tenemos que incentivar también la participación, ¿sí? Entonces, siento que es el tiempo para que ese despertar político de la mujer santandereana sea en los próximos comicios y en las próximas electivas electorales. Frente a ese posicionamiento de la mujer, sobre todo en el que usted anota el tema de liderar su familia, nos encontramos frente a un escenario de una cultura machista, patriarcal. ¿Cómo confrontar y cómo superar eso? Bueno, eso se supera con el ejemplo. No hay mejor pedagogía que las acciones. Yo pienso que si las mujeres empezamos movimientos sociales en pro de mejorar nuestras condiciones y calidades de vida, pues ese sería el mejor ejemplo que podemos dar, el primer pasito de muchos. Frente al machismo, hay solo una manera para derrocar este tipo de machismo social, y más en nuestra región, y es con cultura, con educación, con hechos, con acciones. Uno de ellos, la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar fue el delito más denunciado en todo el país. ¿Cómo podemos acabarlo? Porque eso es el resultado de un machismo. ¿Cómo podemos acabar el maltrato intrafamiliar?
¿Cómo? Pues desde los hogares, sembrando pedagogía, llevando a las mujeres a toda una cadena de auxilio donde pueden llamar a unos números, unas líneas de atención, donde denuncien sin miedo este tipo de actos y sin dejar la vergüenza, porque muchas mujeres no denuncian por la vergüenza, por el que dirán esas cosas. En la argumentación que nos da, encontramos que uno de los delitos que ha sido más controversial frente al tema de la misma violencia intrafamiliar es el feminicidio. Y dentro de eso se ha generado lo que algunos llaman un populismo punitivo, la cadena perpetua, aumentar penas. Siempre que uno observa un delito tan execrable como es este tipo de violencia, se expresa como respuesta solamente lo jurídico. ¿Cómo miras ese populismo punitivo como respuesta frente a la complejidad que tiene el problema de esta violencia? Sí, definitivamente existe un populismo punitivo, pero el trasfondo es ese, el machismo, ¿no? Siempre, o sea, estamos hablando siempre partiendo del tema del machismo. Los que hablan de que estas medidas son populistas son personas que son machistas, que eran, pero antes se le pegaba a la mujer y era normalizado, ¿no? Normalicemos la violencia. No, yo siento que no, que indiscutiblemente en cualidades físicas el hombre y la mujer no somos iguales, porque la mujer siempre pues va a tener una contextura diferente. En derecho somos supremamente equitativos, iguales ante los ojos de la ley, pero físicamente tú y yo sabemos que no. En un enfrentamiento una mujer siempre va a tener, ¿cierto? Va a estar en un estado de fragilidad por su condición de mujer, ¿cierto? No es porque simplemente sea, no, pues la mujer físicamente tiene una vulnerabilidad y desde ahí debe partir esa protección en cuanto a los delitos punitivos. Ahora, si haces una radiografía sobre cuántas personas han sido juzgadas por este tipo de delitos, son personas que tienen problemas con, o una antipatía social, son personas que vienen con traumas desde niñez, con un machismo excesivo, con un rencor netamente abusivo, o que han sido víctimas de abusos. Entonces, mira cómo marca estos hechos punitivos, cómo marcan la injerencia del feminicidio en el país. Y el modus operandi, ¿no? Todos operan desde el tema sentimental y emocional. Todo opera desde ser crímenes pasionales, en su mayoría, no estoy diciendo que todos. Pero desde ahí es donde nace, digámoslo así, nace ese hilo conductor o esa conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Desde sostener una relación de autoría con esa persona que lo hace de manera alegórica y dolosa. Entonces, lo que yo veo de este delito es un sistema equitativo para librar de ese machismo social y entender de que somos, por el simple hecho de ser mujeres y que algunas están en una condición de indefensión, pues es una manera de protección dentro de un Estado social de derecho y que debe seguir protegiéndose y no debe seguir apaciguando este tipo de conductas. Nosotros somos una sociedad donde prima mucho la parte sentimental. García Márquez dice que somos una sociedad sentimentalera, donde prima más el sentimiento que la razón. Entonces, desde ese punto de vista, ¿esos rasgos y esas expresiones tienen que ver con ese elemento cultural como colombianos? En mucho. Yo creo que desde nuestra manera de saludarnos hasta de acostarnos dice mucho que decir dentro de esa esencia de afectividades. O lo primero que tú ves en el saludo de alguien, que es un abrazo, un estrecho de manos, a pesar de las medidas de pandemia y de protección personal. Yo pienso que somos una cultura netamente emocional y sentimental, desde el hecho de cómo nos saludamos, de cómo nos referimos al otro y hasta de cómo expresamos nuestros adeptos en redes sociales. Y no nos vayamos más lejos, miremoslo desde lo político. Cómo reflejan sus emociones lo político, ¿cierto? Siempre con el caluroso abrazo, con la señora en silla de ruedas, con el niño en brazos, generando emociones y fibras o lazos sentimentales. Entonces siento, no es una verdad a voces de que todo lo que se mueve en nuestro alrededor tiene una esencia netamente efusiva y emocional, axiológica, con una carga emocional que vende, que produce
y que de una u otra manera hace parte de nuestro socialismo y de nuestro, digámoslo así, de nuestro Estado Social de Derecho. Los acuerdos de paz ha sido un tema de mucha atención, pero también de mucha controversia, la parte de violación sexual al interior de las filas guerrilleras. Y se viene dando un proceso de documentación y de perdón. ¿Cómo miras ese espacio que ha tenido la sociedad frente a eso? ¿Y cómo la respuesta de la sociedad de perdón frente al tema? Yo pienso que las personas más victimizadas con el proceso de paz han sido la comunidad LGTB y las personas que han sido objeto de violencia sexual. Yo creo que hay una deuda histórica, judicial y social a esas víctimas que a hoy no han podido ni buscar ni la verdad ni el perdón. Y cómo denunciar estos delitos para el proceso de paz fue algo escabroso. Tanto así que de acuerdo al Registro Único Nacional de Víctimas, tú sacas una estadística y ni siquiera se está la de violencia sexual o violencia por crímenes de irrespeto al tema de la diversidad o LGTBIQ, ¿sí? Entonces desde ahí partimos con una desigualdad social. Pienso que el proceso de paz en temas sexuales está a medias. No podemos señalar que un proceso de paz está completo cuando no se vinculan a todos estos actores que en causa pasiva han sido afectados por estos crímenes de lesa humanidad, porque hay que decirlo, son crímenes de lesa humanidad, y que pese a existir un acuerdo de paz un poco endeble, pues se trató de blindar este tipo de demandas ante las cortes internacionales. Pienso que esa deuda debe sanarse, debe haber un proceso real de perdón y reconciliación, y también hay una deuda en el sistema judicial con estos delitos, con los delitos sexuales. ¿Cómo es posible que revictimicemos a estos jóvenes, hombres, mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia y ni siquiera se exista un protocolo idóneo para el manejo de estas circunstancias? Entonces, desde todo punto de vista, creo que son los más afectados con los procesos de paz o cualquier tipo de proceso de denuncia que se evacúe en este país. Doctora Paola, para la audiencia que la lee en sus artículos, ¿cuál es su mensaje para las mujeres? Bueno, que nos empoderemos de todas nuestras capacidades y de lo que podemos llegar a hacer. Santander es un departamento de grito de libertad y de revolución hecho por mujeres. No podemos dejar de lado la historia y nos obliga a conocerla y definitivamente a emprender caminos y voces y proyectos que impulsen este protagonismo y más que eso a cambiar nuestras sociedades con ideas prepositivas y por qué no incentivarlos en los próximos comicios para que sean más mujeres las que encabecen las listas de candidatas a la nueva puesta en marcha de la democracia y por qué no pues que seamos nosotras mismas las que podamos alcanzar un escaño presidencial y que podamos liderar todo un país para así poder dar un cambio y poder sostener este país social a base de pedagogía femenina y que no logre relevar al hombre sino por el contrario vincularlo a estos procesos. Entonces mi llamado es a que las mujeres se empoderen de este acto político que vamos a empezar a forjar en los próximos comicios y que bueno, sigamos con la revolución de las ideas y las acciones como en la historia se ha venido dando en Santander. ¿Pensaría en ser candidata? Bueno, a futuro, ¿por qué no? Bueno, muchas gracias doctora Paola gracias. Guarín por habernos compartido su saber, su experiencia y me permito invitarlos a unos mensajes de interés en Yo Opino. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial Centro Comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año.
El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co. Llegamos al final de nuestra jornada de hoy en el programa Yo Opino. Hemos tenido la oportunidad de compartir con dos excelentes profesionales. La doctora Jenny Paola Rangel Galvis, administradora de empresas, magíster en administración de empresas, quien nos ha hablado de un tema tan importante como es la labor que hace esa disciplina tan importante para el mundo empresarial y para relatarnos su experiencia sobre el tema del empleo, el tema del subempleo, su experiencia académica muy importante. Y a su vez, tuvimos también la oportunidad de compartir con la doctora Paola Guarín, abogada, experta en temas ambientales, y quien nos ha dado una buena información y una buena argumentación frente al tema de la participación de la mujer en la política. Algo tan importante, hemos podido escuchar estas apreciaciones de estas dos excelentes columnistas. Y entonces, mis estimados amigos y audiencia de corrillos.com.co, me permito entonces invitarlos a un nuevo espacio de Yo Opino.